Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestras clases de ajedrez, tanto para principiantes como para intermedios. Hoy estará con nosotros Alicia Alarcón, estudiante de la Facultad de Filosofía, de la carrera de Pedagogía y miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias y muy contenta de estar otra vez en este espacio. Pues bueno, un gusto que todos ustedes nos acompañen y como todos los miércoles empezamos con nuestra clase de principiantes y posteriormente a las 7:30 Alicia dará la clase de intermedios. Pues sin más preámbulo, arrancamos compartiendo pantalla y lo que hemos estado haciendo en las sesiones anteriores es analizar partidas. Con errores principalmente en la apertura, para que pues no los cometan y explicando muy bien qué es lo que hicieron bien o hicieron mal las piezas de ambos bandos. Vamos a ver esta partida en la que las blancas juegan E4, es una jugada natural que hemos visto que es buena, ¿no? Sacar un peón al centro, liberar al alfil, sin ningún problema. Las negras contestan D5. Ya en sesiones anteriores habíamos visto esta defensa. Es importante que empiecen ya más o menos a conocer cómo se llaman las aperturas, cómo se llaman las defensas. Esta es la defensa escandinava. Y el blanco captura el peón. Y aquí el negro tiene la opción de sacar el caballo a F6 para capturarlo con caballo, porque ahora lo atacarían con dos piezas las negras y el blanco no lo tiene defendido con ninguna, o capturar directamente con dama. ¿Qué es lo que hace el negro? Captura directamente con dama y esto a primera vista pues es un error de apertura porque hemos hablado que no se debe de sacar la dama rápidamente. ¿Por qué? Porque va a perder tiempos. De la siguiente manera, sacamos el caballo a C3. Y la dama tiene que volverse a mover, ¿no? Y ahora las blancas vuelven a tener el turno y van con varias, dos jugadas adelante que las negras. Sin embargo, pues hay toda una teoría de la defensa escandinava, quienes la estudian y la conocen, pues ya tienen más o menos preparados los planes para continuar con esto, sabiendo que iban a mover su dama dos veces. Entonces, en este caso, cuando ya hay un estudio de por medio, pues no sería un error de apertura, no es un error bobo, ¿verdad? Lo hacen intencionalmente, pero pues bueno, es una defensa que si se prepara puede jugarse. A los principiantes, pues yo les recomiendo que no la jueguen porque no conocen todo lo que viene después y solamente estarían perdiendo pues tiempos con la dama, ¿no? Ahora el blanco vean que está bastante bien, tiene un peón en D4, ya sus dos alfiles pueden salir y tiene un caballo desarrollado. Mientras, y tiene el control del centro, pues con ese peoncito que controla las casillas E5 y C5. Mientras que las negras vean, pues no tienen ninguna pieza desarrollada y solamente el alfil de casillas blancas puede comenzar a jugar. ¿Qué hace ahora el negro? Saca su primer pieza, caballo a C6 y ataca con dos piezas el peón de D4. El blanco continúa su desarrollo de manera natural con caballo C3. Saca un caballo al centro y defiende el peón. Ahora, aquí las negras tienen dos jugadas que pues son bastante tranquilas. Una es caballo F6, que podría ser la más indicada, o esta jugada que aparentemente no tiene ningún problema, alfil G4. Está clavando al caballo de F3, como todos ustedes saben, porque detrás del caballo está la dama y está desarrollando una pieza. Pero aquí, gracias a que las negras tienen falta de desarrollo y las blancas ya tienen los dos caballos desarrollados, el peón en el centro y sus alfiles pueden salir rápidamente, es posible hacer esta jugada que es muy interesante. Las blancas juegan D5 y molestan a ese caballo. Ahora, ¿a dónde se va a ir ese caballo? Aquí el negro
pues no está muy compenetrado con la posición, y era lo que yo les comentaba, si tienen bien estudiada la defensa escandinava, pues no van a cometer los errores que va a cometer ahora el negro, y si no la tienen bien estudiada, mejor jugar de manera sólida, que es sólido no cometer errores de apertura, ni cosas extrañas, ajá, y aquí el negro, fíjense lo que ve, dice, bueno, el caballo de F3 está clavado, voy a meterle más presión a ese caballo y se mueve a la casilla E5. Aquí, pues ya el blanco tiene un plan para ganar material. Esta posición es bastante interesante y todo el plan se fundamenta en que al caballo de E5 no le defiende nadie y que además el negro está muy retrasado en el desarrollo. Entonces, la jugada que hace el blanco es nada más y nada menos que caballo por E5. Esta jugada, vean que el caballo estaba clavado y han dejado la dama. Aquí el negro se puso feliz y dijo, oh, me regaló la dama y se la comió de inmediato. Cuando ustedes regalan material y no obtienen nada a cambio, es un error. Pero si obtienen más material a la larga o matan al rey, pues es un sacrificio. Y en este caso, las blancas sacrificaron la dama y van a ganar la partida. Vean la siguiente jugada que tienen preparada las blancas. Alfil B5 jaque. Y vean que solo hay dos maneras de quitarse ese jaque, porque todas las piezas negras están fuera de juego. Las del flanco de rey sin desarrollar y el otro alfil en D1. Entonces, o se tapan con la dama y las negras recuperan su pieza y ganan una, recuperan su dama y ganan una pieza más, o dos piezas, el caballo y el alfil, quedaría el blanco con dos piezas de más. O juegan la jugada que hizo el negro, C6. Dice, no, pues no voy a regresar la dama y quedar con dos piezas de menos, ¿no? Entonces mejor me tapo con peón. Pero el negro ya no se salva, aunque se tape con peón. Vean todos cómo después de D por C6, la amenaza siguiente es jugar C7, o sea, subir el peón y con el alfil dar jaque. Entonces vean, la amenaza es subir el peón y con este alfil darle jaque al rey, ¿verdad? Entonces, y ganaríamos la dama igualmente. Por eso es que las negras quitan la dama y deciden, pues bueno, al jaque, pues muevo al rey. Pero el negro verdaderamente no está concentrado con la posición y vean lo que le hacen. C por B7 jaque. Y están amenazando, además, capturar la torre y coronar otra dama. Entonces, bueno, las pobres negras ya no ven ni por dónde. Entonces, la posición ya está muy mal. El rey se quita y ahora aquí jugada para principiantes. Hay dos jugadas que son viables, pero hay una que es mejor que otra. Juega el blanco y hace la jugada más dura. Entonces, todos los principiantes que nos están viendo, me gustaría mucho que nos dijeran cuál va a ser la siguiente jugada de las blancas. Vamos a ver si... Ok, estoy aquí viendo la transmisión, esperando la respuesta. A ver, principiantes, los intermedios y los avanzados, espérense a su clase con Alicia. Pregunta. Nos están proponiendo avanzar el peón y caballo por F7. Bueno, pues obviamente
avanzar el peón no sería muy bueno porque pues se lo comen, ¿no? Tanto la dama como la torre. Una jugada que parecía interesante es capturar a la torre con el peón y pedir otra dama. Esa se veía muy buena si no fuera porque es mucho mejor caballo por F7. ¿Por qué caballo por F7 es mejor? Pues porque es jaque mate. O sea, siempre es mejor matar que ganar material, ¿no? El objetivo del juego es dar jaque mate. Y muy bien, ¿quién nos dijo caballo por F7? Orlando. Orlando. Pues muchas gracias, Orlando. Esa es la jugada. Y bueno, vamos a continuar con dos partidas cortas que también tenemos que aprender de los errores. Aquí el blanco juega E4, el negro contesta E5, caballo F3, caballo C6, todo muy normal, jugadas naturales, jugadas sólidas, alfil B5, apertura española o Ruy López, ya bastante conocida por ustedes, y el negro juega caballo F6. Hasta aquí todo va bien. El blanco decide capturar al caballo de C6 y el negro captura al alfil. Y ahora vean que las blancas han capturado el peón de E5. Las negras juegan dama D4 y aquí, un segundito, aquí están atacando tanto al caballo como al peón de E4. Esta es una variante para demostrar simplemente que ese peón no se gana, ¿verdad? El caballo se podría regresar a F3 y ahora sí la dama come al peón con E4. Entonces regresamos un poquito a esta posición en la Ruy López, cuando el alfil captura al caballo, ¿sí? Pensando que va a ganar un peón, veamos que con esta jugada pues no se gana ningún peón. Entonces regresamos a la línea principal, que es esta, y ahora vean cómo el blanco ha jugado D3. ¿Qué pretende? Ahora sí, capturar al caballo de C6 para ganar un peón en E5. El negro hace una jugada malísima, ¿sí? Hubiera sido mucho mejor jugar D6, pues defender el peón de E5, pero mover dos veces la misma pieza, ya hemos dicho que es un error muy grave. Y además, con esta jugada, también desprotege el peón de E5. Entonces, bueno, jugada malísima de las negras, creo que cualquier principiante puede notarlo, y el blanco simplemente come el peón de E5. El negro piensa que va a empezar a atacar y a controlar el centro con C6 y después D5, pero las blancas se dan cuenta que el negro no está muy concentrado en la posición y hacen una jugada que es hasta cierto punto una trampita, ¿no? Una trampa que si el negro no cae, no funciona y no sirve de nada, pero pues aquí están poniendo la celada, el negro no se dio cuenta y aquí vean todos ustedes qué es lo que tiene que hacer el negro. Hay que ver las amenazas, qué me atacan y si me preocupa. ¿Y qué voy a jugar después de del ataque que me puedan hacer? El negro completamente desconcentrado, no pensó en la consecuencia de sus actos y dijo, me voy a comer ese alfil y no me pasa nada, ya gané una pieza, el alfil vale 3, le ataco a su caballo. El negro está muy contento ganando una pieza, pero ¿qué pasa después de su jugada? Y bueno, aquí sí los principiantes van a decirme la jugada correcta. Vamos a darle 2 minutitos para que nos digan qué jugará el blanco. Ok.
jugadores principiantes, ¿qué hacen con blancas? Creo que estamos un poquito atrás en la transmisión, esperamos que no nos, si nos permite acabar aún así el internet, pero yo creo que estás como apenas preguntando. Ok. Bueno, una vez que nos digan cuál es la jugada del blanco, vamos a continuar con nuestra tercera y última partida de principiantes. Recuerden que todas estas partidas se quedan grabadas y ustedes pueden repasarlas para no jugar tan espantosamente como lo han hecho las negras en ambas partidas, ¿no? ¿Qué errores cometieron? Aquí el primero, pues fue mover dos veces la misma pieza, un caballo que ya habían desarrollado, lo echan para atrás, bloquean a su propio alfil, es una pérdida de tiempo absoluta, ¿no? Y la segunda, atacan un alfil las negras, y como no lo quitó el blanco, se lo comen sin